Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión vamos a Fresno. Nos queda de donde vivimos como un poquito más de una hora de camino. Acá está la otra plebe de chofer. Y tengo una cita muy importante. Venimos, la tenemos bien tempranito, por eso es que nos ven así. Podongas. A las 8 de la mañana la tengo la cita. Hoy es bien temprano. Ya anda peleando, Irene. No, mira, sí, es casi se le metió un carro bien feo y luego miró que iba a chocar y se regresa y todavía reniega. Ay, mamá. No, es que también el otro porque no se dejó arrebatar, o sea, también hay que ver los dos lados. De haber dicho, ay, pinche vieja, no se dejó que la arrebatara. Sí. Muy bien apurada. Sí, pues da coraje, China, cuando a uno se le hace tarde y que no se dejen arrebatar, da coraje. A mí, ayer me mandaron un mensaje pidiéndome raite, ¿verdad? Con el Uber. Bueno, pues, me levanté a las 5:20 de la mañana. Yo bien preocupada porque la cita pues estaba en un lugar lejos. Y resulta que llego por mi hermanita y me tiene media hora esperando afuera. Y me dice, pásale un chocolatito caliente. No. Me acaba de despertar, como te iba a invitar el chocolate caliente. Y que sale de la casa con los ojos hinchados, bien fodongue. Y ahorita la miran más o menos arregladilla, ¿no crean? Es que primero está el sueño. Si no descansas, voy a andar así. Antes muerta que sencilla. Todo el tiempo, entonces no. Primero, antes muerta que sencilla. Primero hay que dormir. Y eso que me iban a tomar una foto y no me alisté. No, I'm sorry. No me peiné ni me alisté. Primero es el sueño. La que es fodonga es fodonga. No, es que soy la beauty sleeping. ¿Cómo se dice? Bueno, nomás el sleeping. Lo vamos a dejar en... Oh, ok. Lo vamos a dejar en que soy la dormilona nomás. La bonita la vamos a dejar para otra ocasión. No, dije otra canción a otra persona. Bueno, acompáñennos y espero no se aburra. Cada vez que vengo con la Magali ella se pone a renegar. Ustedes la miran bien sonriente siempre, pero no, ella está renegando siempre, todo. Es que tardamos mucho en el consulado. ¿Para qué? ¿Para darme una foto como esta? Mira, yo pensé que me estaban quitando los cachetes, subiendo pómulo, afinando la nariz, levantando la ceja, haciendo más sensuales los labios, el ojo más grande. ¿No? ¿No? Si te miras bien sexy. No me hicieron, o sea, no me ayudaron en nada. Así como estaba, así se miró. Como que nomás te lavas a la cara y te sí, así, bien natural. Pero estas son las nuevas. Si no las tienen, estas son las nuevas. Y por atrás también está la nueva Fairy. No te vas a confundir con la tarjeta de crédito, ¿eh? Sí, porque tiene chip, ahora tiene chip. Aquí dice mi código postal. Viene la casa donde vivía en Culiacán. Todos los carros que tenía, los Lamborghini. Esta es la manera en la que come ella, miren. Ven cómo está mi postre intacto. O sea, nada, no le he tocado nada. Mi plato de comida ya está casi por terminar. ¿Y cómo está la señorita acá? Pero yo... ¿Y de qué tal el postre? Esto no es postre, es desayuno. Sí, pero el postre del desayuno. No,
porque prefiero llenarme de eso, llenarme con eso, porque si me acabo todo esto, ya no me voy a poder comer esto, y mismo que me lo lleve a la casa, ya va a estar todo aguado. Oh, eso piensa, es tu... Piensa, Meli. Pero las mamás, uno que es mamá, primero quiere uno que se coma la comida y después el postre, así como yo. Te he puesto que hay mucha gente que lo hace como yo. Tú dices nomás porque... Dice la Magali que comenten. Ahorita estamos en la casa de Magali. Aquí está Magali. ¡Qué fe te mira! La Miss Universo hablando. Mírala. Bien, bien acostada ahí. Les quiero recordar, a mis ojitos apenas se me miran. No, pero si la fea soy yo. Nos levantamos temprano. Ella tuvo la cita muy temprano. Donde fuimos está un poco lejos. So, tuvimos que madrugar para todavía estar como media hora más ahí, ¿verdad? Uh-huh. Más temprano ahí. Okay. So, sí, la verdad, sí nos levantamos un poco, bueno, muchito temprano. La Magal estaba jugando con un slime. Está todo tieso, seco y feo. Porque está frío, pero déjalo, estoy calentando. Pero es terapéutico, te entretiene, te quita el estrés. A mí me gustó. ¿Estás estresada? No. Dime. Platícanos qué está pasando en tu vida que te estresa. Bueno, la verdad es que desde el año 2000 crucé a Estados Unidos y, obvio, con mi ciudadanía, ¿verdad? ¿Cruzó por el cerro? No, por el cerro no. ¿El charco? Por el arroyo. No, no, sino simplemente que es adictivo. Esto lo siento. ¿Te pusimos nerviosa, Magal? No. No, ¿cómo crees? Que te haga así el ojo. Anda. Está ya, se está enderezándome. ¡Me pegó! Mira. Sorry. ¡Ma! ¡Choli! Y ya, o sea, es un obligatorio. Salimos un poco porque mi hermana quiso brincar en el brincolín. Y esta es su perrita. Está bien bonita la Sam. ¿Qué, Magali? ¿Vas a brincar o qué? Sí. Ahí está Magali. ¿Pues brinca? ¡Está bien larga! Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Sam. No se olviden. Hi, Sam. Vine a decir bye. No se olviden de suscribir, de darle like y de comentar en estos y en todos nuestros videos. Bye. Está bien cansada. Bye. Bye.